10. Carlos, rompe con el zapapico la piedra que une esta losa con las otras. Y tú, Boris, remueve la tierra. Tengan cuidado. Estas arañas son sumamente venenosas. Puede ser mortal. Aquí está. Condesa Mayra, 1730.
La llevaremos a mi laboratorio para devolverla a la vida. Cuando lo haya logrado, traerán su ataúd aquí, pues esta seguirá siendo su morada. Lo sabía. No podía haberme equivocado. Boris, Carlos, nos encontramos ante los restos momificados de la condesa Mayra, gran sacerdotisa de las mujeres vampiro. Fue una mujer de una gran belleza, que pertenecía a la nobleza y que vivió hace más de 200 años en un castillo de su propiedad en la región de Transilvania, hasta que fue encontrada responsable de la muerte de infinidad de hombres y mujeres y condenada a morir traspasada por una estaca. Sus descendientes, también vampiros, emigraron a este país, trayendo consigo el féretro con los restos de su soberana y dedicándose a continuar el culto al vampirismo. Pero fueron descubiertos y totalmente destruidos. Los restos de la condesa Mayra fue lo único que pudo salvarse. A esta momia, yo, Brankov, le devolveré la vida para que con su sangre haga inmortal a Rasus, un ser que mi genio ha creado y cuyos gritos acaban de escuchar. ¿Pero cómo va a ser posible resucitar a un ser completamente momificado? ¿De qué medios piensa valerse, doctor? Con sangre humana fresca. Al inyectársele en el cuerpo, regenerará su plasma calcificado. Los segmentos fibrinógenos y los glóbulos recuperarán sus funciones, estableciéndose así la circulación sanguínea. ¿Y esa sangre fresca de la que usted habla, doctor, dónde la obtendrá? Marco y Gicano en este momento se están ocupando de conseguirme la mujer que necesito. Thank you.
venga. ¿Cuál? La de los ojos verdes. Ya viene. Shh. Ahí. Quédate quieto, Pablo. Llevaremos también al Romeo. Su sangre ardiente debe ser buena. El ser policía no está reñido con la educación. Tengo más de una hora esperando. ¿Una hora? Escasamente 3 minutos. Y eso que fui a cargar gasolina. Acuérdate que hoy es mi día libre y hago las cosas con toda calma. Pero no te enfades, mi amor. ¿No vas a saludarme con cariño? ¿Quién te ha dicho que las piernas son para saludar? Y vámonos, estamos retrasados. Es una pena que una linda cabecita pierda su tiempo escribiendo para los periódicos. Además, no creo que te vayas a ganar un premio por entrevistar al santo. Mi trabajo solo lo aprecian las personas inteligentes. Además, siempre es noticia un reportaje sobre el gran enmascarado de plata. ¿Verdad, Beto? ¿Y es? Hola, teniente. ¿Cómo está? ¿Qué tal, santo? Buenos días. ¿Pati? ¿Cómo está, santo? Beto. ¿Qué tal, santo? Bueno, pero ¿qué gustan tomar? Un highball. Para mí, una limonada. Yo unas medias rellenas. Oh. Pasen a sentarse.
¿Qué lo trae por aquí, teniente? Supongo que no será un crimen del que no esté enterado. No, por ahora no, santo. El jefe le envía ese diploma de reconocimiento por sus valiosos servicios. Él no pudo hacerlo. Y Patty nos acompañó para entrevistarlo. Ya llevamos algún tiempo sin tener un caso fuerte entre manos. Efectivamente, santo. Quitando los asuntos de rutina, hace bastante que no se cometen crímenes espectaculares. ¿No significa eso que estamos más civilizados? Y teniendo la gente mejor conciencia de sus actos, procura no delinquir. Desgraciadamente es al contrario, Patty. Los crímenes más tenebrosos, más sádicos y repugnantes, son cometidos por individuos cuyo nivel cultural está muy por encima del término medio. ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡No! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡No! 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 ¿Cómo está Razo? Ya lo hemos calmado, pero cada vez cuesta más trabajo. ¿Y el amigo de esta mujer? Lo está vigilando Boris. De sentirse orgullosa de colaborar al éxito de mis esfuerzos. Todos los que me han tomado por loco se arrepentirán. Desde la época en que fui condenada a dormir eternamente en mi féretro, mi espíritu no se separó de mi cuerpo. No he olvidado un solo instante la suerte que corrieron mis hermanos de raza, los vampiros. Contemplé impotente cómo sus cuerpos se consumieron en el fuego. Aguardé impaciente que tú descubrieras mi morada, devolviéndome de nuevo a la existencia. En cuanto a esta mujer, cuya sangre circula por mi cuerpo, la convertiré en mi hermana favorita. Y juntas propagaremos de nuevo la inmortal raza de los vampiros. En cuanto a ti, doctor Branco, yo, Mayra, la sacerdotisa de las mujeres vampiros, te doy las gracias. Y sabré recompensarte por lo que has hecho. Pero debo advertirte que tenemos que aniquilar
al único descendiente del ser que destruyó nuestra raza. Santo, el enmascarado de plata. Juro que perderás, Santo. Yo me encargo de eso. Mátalo. 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 Anda. Thank you.
tienes que perder, santo. Yo te lo ordeno. Pierde. Pierde. Muy agotado. ¿Qué le pasa? No sé. No sé. Sentí que una mente poderosa me ordenaba que perdiera. Pero no se preocupe. Esa mente no podrá más que la mía. Venceré. Cristiano. ¡Mátalo, santo! De matarme, pero le pagaré en la misma forma. No vivirás para contarlo.
¡Qué decepción que una hermosa mujer entre en mi habitación, no en plan de enamorada, sino para tratar de asesinarme! ¡Suéltelo! Entrar me fascinaste, Mayra. Tu cuerpo invita a que se le acaricie. Más íntimo, donde estemos solos. Envíelo al depósito de cadáveres junto con su ropa. Doctor, le agradeceré que me envíe lo más pronto posible el resultado de la autopsia. Descuide, teniente. Solo que lo tendré hasta mañana. En cuanto sepa el resultado, se lo comunico. Está bien, gracias. Con permiso. El cadáver de un hombre joven, envejecido de la noche al día, y sin una gota de sangre en el cuerpo. Además, no presenta golpes, ni signo alguno de violencia. Parece obra de un sádico asesino. ¡Qué horror! Su muerte debió ser terrible. De acuerdo. Pero lo importante es saber quién fue el asesino. Yo lo sé, teniente. Un vampiro. ¿Un vampiro? ¡Ay, qué romántico! Morir en brazos del conde Drácula. Interesante, guapo. No bromees, Patty. Y cuidado con publicarlo. Teniente, no hay que olvidar las pequeñas incisiones que presenta la víctima en el cuello. Además, los vampiros y el vampirismo son absolutamente reales, que se conocen desde tiempos muy lejanos y se han comprobado una y mil veces. Todo eso no son sino supersticiones. Gracias a la ciencia moderna y a la difusión más amplia de los conocimientos, han sido desterradas de las mentes cultas. Sin embargo, hay una cosa que la ciencia no ha hecho: ocuparse de los muertos. A la ciencia le interesa únicamente el hombre mientras vive. Después de muerto, ya no es campo para la investigación. Y precisamente el vampiro empieza a existir después de muerto.
morirás. Y así como yo me acerco a ti, tú te acercarás a los otros. Y conocerás el éxtasis de la crueldad, que es otra forma de amor. Cumple tu destino. En los sótanos tu amante espera. Ve con él y resucítalo a la muerte. Teniente Robles. Teniente Robles. Sí, escucho. Adelante. Teniente Robles, acuda inmediatamente al depósito de cadáveres. Recibida llamada sin escuchar mensaje. El teléfono permanece descolgado. Entendido. Para allá vamos. Thank you.
están. Gracias, linda. ¿Qué tal, Santo? Buenos Hola, días, Pati. Lo siento, teniente. He revisado los archivos y no he encontrado un solo dato. Ni una fotografía relacionada con los delincuentes. Teniente, hace ya bastante tiempo, usted y yo todavía no nacíamos. Hubo un caso semejante. Y no sé, pero presiento que tiene relación con esto. Fuera de la ciudad, existía una mansión que hoy debe estar convertida en ruinas. Creo que es necesario que le haga una visita. Déjeme acompañarlo, Santo. Si algo llegara a suceder, sería un triunfo para mí ser la primera en publicarlo. De ninguna manera. Estamos tratando con asesinos y no voy a permitir que algo te suceda. De hoy en adelante estarás bajo la vigilancia del sargento. Mire, señor teniente, cuando usted sea padre de mis hijos, tendré que obedecerlo. Pero mientras tanto... Padre yo... o no padre, ten cuidado de que no se me acabe la paciencia. Bien, terminado. Ahora solamente me falta un joven con la piel fresca. El gitano se encargará de conseguirla. Ya pueden llevarlo al sótano. Cuando injerte la nueva piel, voy a necesitar un poco de tu sangre, Maya. Para que mediante la transfusión, los tejidos se regeneren con tal rapidez que eviten la vejez y la muerte. Razo será siempre joven. No cuentes con una sola gota de mi sangre hasta que no hayas cumplido tu palabra de ayudar a vengarme del enmascarado de plata. Eres injusta conmigo, Mayra. Tú sabes que te he estado ayudando en todo lo que me has solicitado. ¿Llamas a ayuda a que tus hombres armados de pies a cabeza no hayan podido dar muerte a Santo, haciendo fracasar el plan que con tanto cuidado elaboré? Tú sabes muy bien que no fue culpa de ellos. Si no hubieran intervenido ese teniente y su ayudante, a estas horas tu enemigo sería un hombre muerto. Pretextos. Espero que la próxima vez no haya errores de ningún género. Y en cuanto a ese teniente, pagará caro su osadía. Juro que lo convertiré en uno de los míos. Thank you.
Nadie hace mucho tiempo. Se encuentra usted aquí. Ah, bueno, es que en mis tacones tengo mi mejor arma. Lo dejé fuera de combate y lo traje de regreso. Está bien, vamos donde su víctima. Espero que no lo haya convertido en cadáver. ¿No está? Veo con placer que se han seguido mis instrucciones y nuestro número va en aumento. Hoy es luna llena y por lo tanto es necesario implorar a nuestro amo y señor
el invisible, su ayuda y consejo. Príncipe de las tinieblas, protector nuestro, Maila, tu devota sacerdotisa y tus siervos, invocamos tu ayuda para conservar la inmortalidad con la sangre de nuestros enemigos. Humildemente suplicamos que nos hagas presente, dictándonos tus soberanas órdenes. Nuestro guía y protector me ordena decirles que cada uno de nosotros debemos convertir a los humanos en nuestros hermanos de sangre, multiplicándonos lo más rápido que sea posible para llegar a ser los dueños de este mundo y reinar en él eternamente. Por lo tanto, debemos destruir a todo aquel enemigo que se oponga a nuestros fines, a cumplir con nuestro deber, apresurándonos a ejecutar las órdenes dictadas por el príncipe de las tinieblas. En que ocurrieron las desapariciones de las personas que nos han sido reportadas. El dato de que todos son jóvenes y de ambos sexos nos hace pensar que se trata de parejas de enamorados impacientes que, sin aviso a sus familiares, han decidido hacer juntos lo que ellos llaman su propia vida. ¿Y qué explicación vamos a dar al público con respecto al joven que, habiendo muerto también de anemia, lo entierran? Al día siguiente van los padres al cementerio a dar la orden de que se construya la lápida y encuentran la tierra removida, el ataúd abierto y sin rastro del difunto. Nuestro deber como periodistas es enterar al público de todo lo que ocurre en la ciudad. La policía tiene el deber de informarnos todo aquello que en una u otra forma pueda afectar a nuestros ciudadanos. Estoy de acuerdo con ustedes. Y la mayor demostración es que tengo a mis mejores hombres investigando una pista que seguramente nos llevará a aclarar los sucesos. Y desde luego ustedes serán los primeros en saberlo. Señores, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, Pati. Hasta luego, Santo. Nos vemos en el periódico, Pati. Adiós, Santo. Adiós, Pati. Hasta luego. No puedo decirles la verdad. Sería el hazme reír de toda la gente.
o provocaríamos un histerismo colectivo que hasta podría causar la muerte de muchas personas inocentes. Bueno, ¿sí quién es? Ah, sí, Beto, dime. ¿Cabaret La Muralla? Muy bien, Beto, te felicito. Haz tu reporte y pásamelo inmediatamente. Beto ha descubierto una pista. El cantinero del cabaret La Muralla ha identificado a varias de las personas desaparecidas y ha reconocido la fotografía del que se escapó del depósito de cadáveres. Hay que preparar un plan de ataque, ejerciendo desde esta noche una estrecha vigilancia. Me perdono un momento, voy a ver al jefe. Enseguida regreso. Ay, usted, Patty, esta noche se me queda en casita. No quiero que se meta en más líos. Nadie me podrá impedir que yo cumpla con mi deber de periodista. Y menos ese señor teniente. El teniente la quiere y va a casarse con usted, Patty. Es lógico que no quiera exponerla a los peligros que nos aguardan en la lucha que sostendremos contra esos vampiros asesinos. Lo sé. Pero a ninguna mujer le gusta que su novio la vea como una simple muñeca de escaparate. Andrés debe comprender que soy una mujer que lo quiere y que debo y puedo afrontar junto con él los problemas que se nos presenten. Cuando a una mujer se le mete algo en la cabeza, sé que no hay poder humano que se lo quite. Sé que irá esta noche al cabaret. Pero procure que el teniente no la vea. Podría descuidar su misión. Este pequeño transmisor tiene un radio de acción de 200 kilómetros. Sintoniza en una frecuencia XZ26. Y el transmisor que tiene mi carro, equipado con radar, localizará inmediatamente su llamada. Y así me será más fácil acudir en su ayuda. Mira quién está ahí, la amiguita del enmascarado. Y se está disfrazando. Avísale a los demás que vigile la entrada. Además, esas piernas no las tiene más que ella. El que va entrando es uno de los que atacó al santo en el callejón. Invítala a bailar. Condúcela a la mansión del doctor Brankov. Yo usaré de mi poder para que no se resista. Mm-hmm.
¿Bailamos? Acepta. ¿Quieres bailar? Tienes muchos deseos de bailar. ¡Acepta! Machito, ¿no? Vamos, camina. ¡Santo! 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 Escúcheme. No lo escucho. Estoy en una casa extraña, encerrada en una habitación.
No sé cómo llegué hasta aquí. Santo, ¿me está escuchando? Por favor. Venga rápido. ¿Cómo se encuentra? Está arriba en la recámara, encerrada. Ve con ella y conviértela en una de las nuestras. Santo, tengo miedo. No tengas miedo. No te haré daño. Solo quiero admirarte. Tienes una piel blanca y sedosa. Caliente. Servirá para cubrir el rostro de Rasmus. Es inútil que malgastes tus fuerzas, pues en el remoto caso de que lograra soltarse, nunca saldría vivo de aquí. ¡Hay un extraño en la casa! ¡Vamos! ¡Vamos! Ayúdame, ¿no? Y torpeza precipitarán su muerte. Llévenselo y enciérrenlo en el sótano, con Ras.
Este líquido le hará hervir la sangre. Tendrá dolores intensísimos. Pero disfrútelos. Porque después morirá. Levantando la sexta baldosa izquierda. ¡Vámonos! Esto va a estallar. Esta miserable criatura, tratando de hacer fracasar nuestros planes, se ha atrevido a provocarnos. Damos en sacrificio a esta mujer que nos ha ofendido gravemente y no es digna de pertenecer a nuestra raza.
pero consideramos que su sangre servirá para saciar nuestra sed inextinguible y darnos fuerza y energía para cumplir tu mandato. ¡Quieta! ¡Ayuda al santo! ¡Ayuda al santo! ¡Acaben con él! ¡Hermano! ¡Este es tu enemigo! ¡Mátenlo! 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 Sí, es posible, teniente, pero no se desesperen. Por ley inexorable, el vampiro tiene que volver a su morada y reposar en su féretro antes de que aparezca el sol. Falta poco para que amanezca. Necesitamos conseguir una estaca para acabar con la maldición de la vampira. Ahí está ya. Espera aquí, Patrick.